tipo que para escalar. Entonces, ¿cuál es el counter de eso? Jugar para el early, jugar como hemos hecho en esta partida. Entonces es eso. Sí que ahora las composiciones puede que varíen algo más. Antes, quizá hace 2 semanas tenías Kog'Maw Twitch con la misma composición Sí, de sí, sí, equipo, sí. esperando a llegar a ese minuto 30, 35 de partida y el que haga mejor las teamfights es el que gana la partida. Ahora con estos cambios, por ejemplo, a Caitlyn, a Janna, sí que es cierto que para hacerle un poquito más de counter a esa composición de late game, a juego es un estilo mucho más como el que acabamos de ver en esta partida anterior. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me gusta más este estilo de early. Este estilo agresivo es muchísimo más vistoso. No te alarga partidas hasta los 50 minutos, salvo que no consigas cerrar las partidas, que en algunos casos es lo que ocurre, que no consigues cerrar la partida y luego no tienes potencial de ataque suficiente, porque bien, pues porque el rival va escalando cada vez más, o porque ninguno tiene una iniciación clara que en ese minuto de la partida sea bueno. Así que yo soy muy fan de las composiciones de early, soy muy fan de los diveos agresivos, soy muy fan de que Azir siga metiendo torretas y que el nuevo Azir haya vuelto, que es un que a mí siempre me ha gustado muchísimo de ver. Vamos a ver si esta vez Arven puede jugar de nuevo a Azir o le banean como la partida anterior a LeBlanc. Vamos a ver lo que ocurre. Poco más, vamos a esperar un poquito. Que quedará nada, 2 minutitos, a ver si nos dan ya el ready. Que tengo ganas de castear este partido de Existence contra G2 Vodafone. No me dicen nada, no me dicen nada, aquí no, no pasa nada. Así que tenemos que esperar, lo siento mucho, esto no depende de nosotros al final, ¿no? Entonces, Claro, es podemos un hacer un poquito poquito más de tiempo. de la organización, de sus tiempos, de a ver cuándo están ready y bueno, solamente queda eso, hacer tiempo hasta que empiecen ya estos picks y bans y de inicio la partida. Pues sí, tú por ahora, en lo que has visto, sí, claro, te voy a preguntar, pero realmente es como una opinión ya muy, muy interna, sin desvelar nada, porque tampoco es plan de desvelar absolutamente nada. Se ha trabajado, imagino, más de un estilo. Sí, por supuesto. Vale, nos dicen. Espera, perdona, perdona que te corte. Parece ser Tranquilo. que durante este rato ha estado silenciado el stream. Problemas, la culpa de los de arriba. A mí, que no me digan nada. Yo estoy aquí solo para hablar. Exacto. Yo estoy aquí para hablar de mi libro. Y nada, decíamos, durante este rato hemos estado comentando un poquito que el equipo de G2 Vodafone es un equipo a tener muy en cuenta, que cayeron contra Movistar Riders, que fueron los campeones del anterior. Eso creo que lo he dicho antes de la pausa, pero da igual. Y hablar un poquito de las composiciones de early, de late, que este parche ha favorecido quizás al early game, a estos. Bueno, que no sea todo, como has dicho antes, Twitch contra Kog'Maw. Y lo que Nunca sí que tenemos ahora olvidarás. son los picks y bans, así que vamos a ello. Lo que tenemos para empezar ha Seguro. sido el baneo de Jayce y de LeBlanc de nuevo. Arven no va a tocar a esta campeona, a esta ¿En ilusionista, que me gusta serio? decirle. ¿En serio? Sí, ¡Qué bueno, es como patético! todos sabemos, es de sus mejores campeones, sino el mejor. Ya no solo a nivel mecánicamente, sino de conocimiento del propio personaje. Quiero decir, Arven con LeBlanc sabe en todo momento cuándo puede tradear, cuándo no, cuándo va a hacer mucho daño, cuándo todavía no está preparado para a lo mejor A iniciar. dormir Son todas esas entonces. cosas que más allá de lo bueno que sea o no, sino del conocimiento que tiene. Pues sí, Entonces, como. Sí, termina, perdona. todo tiene no, claro, que me refiero a consecuencias. que quizá un poquito lo raro es que no se la estuviesen baneando, porque obviamente yo tengo a Arven en el equipo enemigo y su LeBlanc me preocupa bastante. Pues sí, pero bueno, hemos visto que en la partida anterior tampoco ha sido una condición de victoria hasta LeBlanc, ha sido baneada, pues dice, saco un Azir y dejo que Counter destroce las torres poco a poco. Ahora lo que Existence banea Bien. es Kalista. En la partida anterior hemos tenido muchos AD Carries baneados, en esta partida se banean Kalista y Caitlyn, por lo que Sí. tienen el pick de quizás Xayah gratis, o incluso el pick de Kog'Maw, Tristana un poquito por detrás. Pueden ser. Sí, ahora mismo se abre un poquito un Uf. abanico de posibilidades. De a Pues ver. nada. Pues nada, li Jarvan. libertad. Libertad, Tikiana de carry, sí, por supuesto, por supuesto. Pues nada, tenemos a Jarvan de AD Carry. Por favor, Bueno, ser. quizá. No, a ver, realmente. Si tú quieres esconderte, ese pick de la de carry es lo normal, porque quizá ahora mismo te coges un Kog'Maw, por ejemplo, una Xayah, el otro equipo te va a responder ya no solo con el counter pick en la propia línea,
sino con una composición hecha para que ese pick tuyo no funcione. Pues Entonces, sí. sí, el first pick de Jarvan habrá sido sobre todo para no mostrar tan rápido esas cartas. Estoy de acuerdo con ello por ahora. G2 Vodafone ha contestado con Janna para support y Blion. Y veremos qué nos sacan. Si quieren asegurar esa botlane o quizás lo que han mostrado antes que era un Gragas o el jungla para no mostrar nada, pues ahí está. Ahí tenemos a la de carry, Janna Tristana, que va a ser la botlane de G2 Vodafone. Veremos Existence con qué lo contesta. Botlane, quizás, ahora que ya ha mostrado la botlane rival. Estoy viendo. Ah, no, no, nada, 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 perdón. Iba a decir, estoy viendo un Chaya Rakan muy suculento, pero No, no Rakan se puede, no se está puede. fuera, está Uy, fuera. espérate, espérate, porque no tenemos La a Kelvin, pero sí que tenemos a Twitch. Tenemos a Twitch Lulu para Existence. Esta botlane, sinceramente, a mí me da muchísimo miedo. ratita. Sí, no hay que remontarse mucho tiempo atrás. En el propio clasificatorio de Challenger Series contra Vasconia, ya vimos lo que hizo aquí nuestro amigo Counter con esa rata. O sea, es que la primera partida la destrozó. Es que hizo una que, vamos, fue increíble todo lo que hizo. Se me escapa una sonrisita, pero no es para menos. Ver a Twitch es una alegría y ver a Counter con Twitch, pues ya son dos alegrías que nos llevamos en la misma partida. Y lo que sí que nos han fijado ya es a Sejuani, que la han preferido por delante de Gragas. Yo soy más fan de Sejuani que de Gragas, sinceramente, siendo dos campeones muy similares. Me gusta más lo que te aporta Sejuani, no sé. A mí Ya también me es gusta opinión personal. muchísimo más. Sí. Si es opinión personal, creo que la De una compartimos manera u porque otra llegará para mí tu ahora mismo el kit castigo. de habilidades de Sejuani es muchísimo más poderoso que el de Gragas. Sí que es verdad que son dos campeones, pues, un poquito diferentes en sí, pero aún así me gusta mucho más Sejuani. Pues sí, de hecho incluso cuando no se jugaba, a mí era un campeón que me gustaba, y digo, ¿por qué no se juega? ¿Por qué no se juega? Pues porque estaba Gragas, pero ahora que Claro. Sejuani ya está en Insoportable ese punto esto. álgido quizás de su carrera, vamos a decirlo así, Más que es un porque buen punto. estaba Gragas, porque habían otros campeones. Y se Lee Últimamente, Sin. claro, está Lee Sin. Ahora Lee Sin no se ve, pero ¿por qué? Porque realmente se ha descubierto que, hostia, lo que te aporta Sejuani es mucho más útil a las composiciones que se vienen jugando que lo que te Piensa puede en lo que aportar Lee podría Sin. El ofrecerte. meta funciona así. No es porque nerfeen a unos campeones o buffen a otros, sino porque quizá por lo que se está jugando te interesa más Una este, muerte aunque lleven silenciosa. 27 parches sin hacerle ni un solo cambio, ni a las partículas siquiera. El meta evoluciona de esa manera. Ay, ¿por qué se está Entonces, jugando esto? Pues claro. porque sí, porque ha cambiado el meta y punto. Esa es la solución para todo. Eso Vemos es. ya la segunda rotación de Vans, que han sido Maokai y Cassiopeia por parte de G2 Vodafone, y Ryze y Kennen, que me sorprende un poquito más, también un ban más enfocado que un ban genérico, por parte de Existence. Vamos a ver, Orianna fijada para G2 Vodafone, se quieren dejar el pick de la top lane para el final, y enseguida Arvén, que dice, tienes una Orianna, yo también sé jugar con las bolas, y me voy a piquear una Syndra para destrozarte en línea. Y así es, Sigue. vamos a ver, ahora le toca la top lane, quizás un Gnar, que es agresivo. Uy, 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 espérate. Uy, Esto Camille. me sorprendería, volveríamos a tener una composición sin tanque puro de nuevo y con un Twitch no me parece lo más correcto, pero jugar con un split pusher tampoco es una locura. Aún así, Chogaz. deciden un Cho'Gath, eso sí que es un seguro de vida, pero Gnar está abierto, así que mucho ojo. Sí, además, bueno, voy por partes. Ese ban de Kennen tampoco me resulta tan raro porque realmente si lo que tenías pensado jugar era un Cho'Gath, una Camille, Kennen funciona muy bien contra esos campeones. Y no es solo que funcione bien, sino que delante vas a tener a Sendo. Sí. Sendo es un jugador que desde años atrás, desde aquella incluso Final Cup que ganó G2 contra Asus, ya estaba jugando Kennen. Entonces, ya no es solamente un counter que te banea, sino es un target ban para él, porque sabes que Sendo con Kennen Sí, es sí, sí, muy sí. bueno. Te va a destrozar, Y pero no, no te va a destrozar esta partida. no. Y Y bueno, al y un final, poco lo fíjate. mismo con Gnar. También recuerdo muy buenas actuaciones de Sendo con Gnar. Entonces, es lo esperado que se iba a coger. Pero bueno, realmente ahí ya era la preferencia de hostia. Me voy a coger un Cho'Gath, ¿qué prefiero delante? ¿Gnar o Kennen? Pues mira. Pues nos quedamos con Gnar. Sí. Y listo. Y lo que tenemos son dos composiciones bastante similares. Al final, ¿no? Para defender a la de carry, defender a Twitch, defender a la Tristana. Tristana es, pues quizás escala un poquito peor que. Bueno, peor que Twitch, vamos a ser bastante sinceros. Twitch escala realmente bien.
Pero, de nuevo, es el mismo estilo de composición y mucho ojo, porque tener a Tristana enfrente, tener a una Janna protegiéndola, tiene muchas posibilidades para aguantar lo que le pueda venir enfrente. Que yo, como digo, ojito con lo que pueda pasar y a esperar a tener el escalado suficiente para destrozar la partida. Yo confío más en el late de Existence que en el de Shadow. Sí, realmente cogiendo las dos composiciones en papel, sobre el papel, quizás sí que la de Existence vaya a escalar mejor, vaya a tener quizá mejores herramientas para pelear, o sea, para pelear en teamfights, para pelear o defender objetivos. Y es eso, pero bueno, al fin y al cabo lo que tienes delante es G2 Vodafone. No son nuevos, es un equipo que es bastante bueno, que plantó cara a. Plantó cara el sábado a Asus, un equipo que tiene todas las papeletas para estompear a la mayoría de equipos en SLO. Y le planteó un muy buen early. Entonces es eso, pese a que la composición de Existence escale mejor, tienes que. A ver cómo lo digo, no me sale bien. No estoy. Bueno, eso, que pese a que escale mejor. No te puedes permitir el hecho de que el early te lo ganen ellos, porque vas a escalar más tarde. Y si escalas más tarde, lo mismo ya no te da tiempo a hacerlo. Claro, un poquito lo que ha pasado en la partida anterior al revés. Existence Exacto. no ha dejado escalar a los campeones que tenía Vanguard. Ha costado eso, un stomp de poco más de 15 minutos. Por ahora, yo tengo un poquito de miedo, quizás, de esta Orianna, que es al final un seguro de vida en la mid lane. Pero enfrente va a tener a Arvén jugando Syndra. Y confiamos bastante, pero bastante en Arvén. A mí más que esa Orianna, más que miedo en línea, me da miedo En las en los teamfights. combos. En los combos que puede tener con Gnar, con Sejuani, con. Ahí es donde va a ser preocupante. Pues sí, al final la composición que se han montado es combo, combo. Y creo que nos han dicho algo desde arriba, desde los cielos. Vale, si sí, miramos al cielo y vemos que nada, Sí. en menos de un minutito estamos ya dentro de la partida. Sabéis que tenemos que esperar un poquito hasta que entren. Y mientras tanto, estamos aquí nosotros tranquilamente de charleta. Si queréis tomándoos un refresco, si queréis tomándoos cualquier cosa. Pero animando a Existence. Hashtag GoX6, GoExistence. Este clasificatorio sí que va a ser nuestro. Este. No, yo tengo fe en nuestros chicos. Creo que si ganamos ahora mismo este partido, ya lo que nos quede va a ser. Bueno, realmente ojo, no va a ser tan fácil, porque para el siguiente vamos a tener al ganador entre Neverback o ahora mismo te lo digo. Te O doy un segundito. eMonkeys. Vamos a tener un mejor de tres, sea contra Neverback o contra eMonkeys, el que consiga ganar de esos dos. Y tampoco va a ser fácil, pero bueno. Vamos a ser sinceros. El partidito contra Neverback tiene su morbillo, ¿eh? Yo Sí, tengo ganas, porque tengo dentro de frío. 2 días debutamos en liga contra ellos. Y para mí Neverback va a ser uno de los equipos más duros de toda segunda división. Así ya mojándome un poquito más todavía. Neverback y Heretics creo que van a ser los dos equipos más duros de segunda división. Everback y Heretics. Heretics que por cierto está ya en semifinales. Ya está ahí esperando a su rival. Vamos a ver. ¿Nos lo podríamos encontrar en la final? Podría ser, porque antes no Sí, podemos. aunque Antes la no final podemos. realmente sirve simplemente para determinar el Para el. seeding Sí, de. para el seeding. Sí. Pero oye, que el partido. Oye, a mí me gustan los partidos que tienen algo más que ganar o perder un puesto o que Sí, clasificarse, ¿no? Es al fin y al el cabo, morbillo. claro, al fin y al cabo es eso, es. Vamos a jugar contra un rival bastante interesante para probarnos a nosotros mismos. Sí, sí. Sea quien sea, el partido de G2 Vodafone ya es una verdadera prueba. El siguiente partido será otra verdadera prueba, sea eMonkeys o sea Neverback. Y en una hipotética final contra Heretics o contra Keef o contra Fenix, pues también cada partido es una prueba. Y al final, para ser el mejor, hay que ganarlo todo. Como decía Pokémon, captúralos a todos. No me acuerdo cómo era exactamente. Pero creo que vamos a estar dentro. Yo estoy por lo menos cargando ya esto. Sí, Un yo estoy ya segundito. dentro de partida. Para que me Por cargue. ahora no está pasando nada, quiero decir.
Una defensa estándar, no, a priori no va a haber nada de acción en este primer minuto de partida. Los dos junglas se van a ir para sus bufos a hacérselo con calma, con tranquilidad. Y ninguno de los dos quiere que empiece la partida frenética. No, esta vez partida tranquilita. Y me ha dado un bug splat. Ya echaba de menos estos bug splat, pero bueno, lo puedo ver. Aunque sea en un poquito peor de resolución, pero ya lo estoy viendo. Ya estoy viendo cómo el equipo de Existence empieza en el buffer rojo. Bueno, ambas composiciones han empezado en la parte baja de la jungla. Así que no, ninguno de los dos equipos va a tener esa ventaja de nivel 2 que hemos tenido también en la partida anterior, cuando Vanguard sí que ha decidido pulear el buff azul, mientras que por parte de Existence la botlane ha podido entrar en línea directamente. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Lo que sí que vemos es que los jugadores están desordenados. Eso a ver si me lo pueden arreglar, por favor. Que me da muchísima rabia ver y digo, Orianna de Sí, carry, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Orianna de carry? yo al principio también me he quedado un poquito, ¿qué está pasando aquí? No, no me cuadra, hay algo en mi cerebro que no funciona. Sí. Estamos todos muy mecanizados ya lo que está pasando. Y espérate, porque las primeras. Los primeros golpecitos que le está dando counter a Tristana, uy, qué rabia me da cuando se ponen así desordenados. Es muchísimo más difícil, aunque parezca una chorrada. Más Aunque difícil. sí, es más difícil, aunque también te digo que a la hora de crear la sala es un poco rollito, ¿eh? El tener que cambiarte, ordenarte bien, porque es ahora me subo yo, me tengo que salir, ostras, invítame otra vez a la partida para entrar. Es bastante rollo. O sea, Pues sí. realmente Uy, no. espérate, espérate, porque tenemos aquí el. ¡Ay! Casi, casi, casi. Casi han robado el bufo. No han podido. Espérate, porque nos han cambiado. No sé si les habrán robado el bufo o no. Lo que tenemos es una Sejuani nivel 3. Tienen los dos doble bufo, así que aquí no ha pasado nada. Y ahí es Victor que con el combo de bandera fuerza el flash a Sejuani. Que va a Sí, base. Vamos. ahora Sejuani se Con las tendrá que patas. ir a base. Por parte de Svinter va a tener control, bastante control absoluto sobre la jungla. Le va a poder colocar visión, como ya estamos viendo. Va a poder quitarle esos campamentos de los cuchillos. Ahora mismo va a tener bastante información de lo que haga Four con Sejuani. Y esto es una ventaja tanto para él como para el resto del equipo. Si la comunicación funciona bien, que así un poquito por línea interna te digo que funciona bien. Eso siempre se agradece, tener un equipo que te funcione y que se sepan compenetrar los jugadores, que sepan hablar las cosas. En Sí. muchos casos el problema es la comunicación, entonces. Está bien, uy, espérate, ¿cuánto daño hacen Inten? Ay, Yana, que te queda menos de media vida y ahí, cuidadito, Sendo, te vas a convertir en Meganar. Nikilu, ¿qué está pasando? Te quedan tres cuartos de vida. Además viene ese Juani. Nikilu quiere salvarse, por ahora escapa. Y Arvan entra con el combo de bandera, deja por a mitad de vida. Tenemos quien se lleva la primera sangre. Nikilu se flashea para escapar. Se le queda un golpe, se va a escapar. No se va a escapar. No es. La primera sangre se la lleva Jonas al final y además, doble kill. Esta partida está muy, pero que muy bien para Existen. Qué bonito, Para Mikiru. 2 a Existence 0. y para Cho'Gath, que se ha hecho la doble, ¿sabes? O sea, espérate tú de aquí a un ratito a ver ese Cho'Gath 2-0, ¿cómo va? Sí, lo que teníamos era un ganqueo realmente. Era muy buen ganqueo, no lo vamos a negar. Bueno, estaba muy desposicionado Nikilu, muy, muy adelantado. Sin embargo, Svictor, muy inteligente, ha llegado a la línea, ha hecho Claro, el counter ves. gank. Nikilu lo ha esquivado absolutamente todo. Soy un Cho'Gath, soy inmóvil y aún así te lo esquivo todo. Gracias a eso, doble kill para este bicho del vacío, que aun siendo chiquitín, ya va a empezar a dar miedo. Vamos a ver con lo que vuelve de base con la primera sangre. Por ahora llevo un escudo de Doran. Será oro para lo que quiera. Pues una Stabi. Una Adiós, estabilidad, Nar, ya no me sí. vas a hacer daño. Así de claro te lo digo. Sí, era lo más normal Sí, que sí, se sí, sí. comprase. Y no, quería decir eso. Al mandar a Sejuani a base ha podido ganar esa visión en su jungla. Él ya la había visto antes, Mikilu también. Imagino que le diría baitea que voy yo al counter gank. Y al Pues final ha ojo, sido ojo, eso. ojo con el Uy, baiteo, uy. ojo con el baiteo, que este sí que le puede salir un poquito más caro. Tenemos el Meganar, tenemos a Sejuani que ha entrado 2 contra 1. Aquí no tiene nada que hacer y Nikilu que va a caer. ¿Quién se va a llevar la kill? Para ti, para mí, se la lleva siendo que quitar el peor posible. Mientras tanto, Svictor haciendo mucho daño en la mid lane. Aquí no para la acción. Orianna que le queda nada de vida, tiene que gastarse el curar. Ya está, ya es worth este ganqueo, ya ha valido la pena. Se acaba de sacar un tipo de invocador al en el contrario. Sí, cuidado por aquí que nos estamos olvidando de la bolín, pero es que está siendo también un constante toma y dame. Mira que me gusta este estilo de Existence de jugar agresivo. No vamos a jugar pasivo todas las líneas, vamos a intentar ganarlas, vamos a intentar meter presión.
Y sin haber conocido cómo entrenan desde dentro, sí que te digo que este estilo frenético, para mí, creo que les favorece. Es un poco la pregunta que me hiciste antes, sobre así sin desvelar nada, pero que si teníamos entrenadas varias composiciones, por supuesto que se entrenan, o sea, no composiciones, sino estilos de juego. Por supuesto, o sea, de hecho creo que es un error que un equipo no lo haga. No puedes permitirte ese lujo de jugar siempre a lo mismo, porque una vez el equipo te encuentre el truco, o simplemente el otro equipo tenga un estilo de juego que le haga counter al tuyo, ya te quedas en nada. Entonces es eso, depende, vale. ¿Cómo esperamos que hagan ellos? O en base al draft, ¿qué están haciendo ellos? Pues vamos a jugar así. Vamos. Espérate, porque no me han Perdón, dejado ni hablar. córtame, hombre. No te lo digo por ti, has sido tú más lento que todo el equipo de Existence, que se ha replegado en el buff azul de G2 Vodafone para acabar con la vida de ese Juan, y en un momentito, ¡ay!, se lo lleva Lulu. Pues tenemos ya escudos infinitos para nuestro querido counter. Sí, Sí, ahora. continúalo, porque nos pasa lo mismo que en la partida anterior. Aquí Sí, no nos dejan parar no de... nos van a dejar Podemos. hablar así un poquito. ¿Qué es eso? Que para mí sería un error que un equipo no tuviese al menos más de, como mínimo, dos estilos de juego diferentes. Sí. Puede ser como tú quieras, a lo mejor a Speed Push o Teamfights. Imagínate lo que quieras. Entonces es eso, en base al rival que vayas a tener delante y a su composición, a la tuya, pues ya vas a poder dictaminar un poquito el estilo de juego que vas a querer llevar. Pues sí, aún así también te digo que llevas un Twitch, llevas una composición de hipercarry de late y estás ejerciendo una presión en early brutal. Por lo Claro. que, si tu punto débil quizás podía ser el early, que debías de ser un poquito más tranquilo, de hecho, se ve en la botlane. No está siendo así, Jarvan, que ha recibido mucho daño, pero esto se va a quedar en nada. Ahora nos vuelven a enfocar a la botlane, así que se calma un poquito la cosa. Vamos a ver, ojo, ojo. No, aquí no va a pasar nada, no tenemos ni siquiera los junglers cerca, van a seguir farmeando un poquito a su rollo. Y desde el minimapa te puedo decir que Syndra se va a llevar el azul. Así que más presión en línea. Sí, también pues eso, para la regeneración del maná, además que Orianna, que en su buffo azul lo tiene Lulu, entonces va a ser esa ventaja que tiene Ya, su ya, lado. ya, ya han pillado mi kilo, amigo mío. Esta vez te podrás escapar. Si no, no lo sabemos. Por ahora, Ford con Sejuani, que hace bastante daño, pero es él el que se queda una vida y se Ay. endojone ese rango del mini nar que le Ya acababa de está volver. viniendo Es suficiente para Orianna. acabar con la vida de Cho'Gath, pero espérate, porque esto, asesinato doble para Sendo, me ha dejado un poquito así patidifuso. No me esperaba que ocurriera esto, no me esperaba ese cataclismo. Ahora sí, doble kill que se ha llevado ahora Sendo, y ojo porque tenemos acción en la botlane. Counter que se queda sin maná, pero Nyxerino no tiene nada de vida. Se gasta el destello para acabar con ella, pero no puede terminar con Tristana. No va a divear, no va a divear. No te vuelvas loco, no te vuelvas loco, amigo mío. Counter, que esto no es una torre, no la vas a destrozar tan rápido. Quien va a destrozar la torre es el equipo de G2 Vodafone. En el minuto 9:42 termina con esta torre de top. Sí, al final, bueno, realmente al menos va a ser torre por torre. Sí que es verdad que Nar se llevó esa doble kill, pero bueno. Quiero decir, con esto la ventaja de oro se reduce un poquito menos. Sí, pues los 300, 400 de oro que hay no es mucho. Es peligroso estrenar con 3 kills, pero como hay un Cho'Gath con 2 kills enfrente, Claro. tampoco es el mayor de los males. Eso es, Quizás tampoco va el. a ser el fin del Y mundo. fíjate el farmeo de counter enfrente del de Nyxerino. Sí, es que Ahora mismo. claro, ganando toda esa presión. Además que Tristana, quizá lo que menos me gusta del personaje es que a veces con esa pasiva que tiene en la E, Sí. pierdes algún que otro last hit. Y claro, entonces si a eso le añades toda la presión que se está consiguiendo. Ahora mira, ya vemos que Counter tiene esa hoja del rey terminada y Y viene Lulu a el medio. incensario. Y Lulu el Y Lulu incensario. el ¡Ay! ¡Ay, incensario. que Es viene el que. Es submarino! que. Y nadie. Ahora va a poder además tener ese sustain en línea y vamos a ver qué pasa. Pues sí, ahora mismo está el primer Power Spike de la botlane de Existence, mientras que Tristana todavía con un espadón y unas botas no es suficiente. Pero bueno, es una Tristana que, pues como tú has dicho, la pasiva te puede hacer perder algún last hit, pero ay, 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 menos mal. Counter que has visto eso, no hubiera sido muy, pero que muy peligroso. Le da media vuelta, pero esto va a quedar Sí. en media vida fuera y todo el mundo Pero se media repliega. vida.
Media vida fuera. Ten cuidado, media vida teniendo rescoldo de Bami. Una auténtica barbaridad esto, lo que hace Counter. Esto debería ser un poquito preocupante para Zou. Sí, pero bueno, ese Juani tampoco destaca por tener mucha resistencia en este inicio de partida. Poco a poco va a ir escalando más. Pero es que quien también va a ir escalando es Counter, es este Twitch, que poco a poco cada vez va a hacer más y más y más daño. Por ahora Mikilu sí que es verdad que lo está pasando muy mal con el rango que tiene Mininar. Está prácticamente claro. Deseando que se convierta en Mega para no pokearle más. No, no me pegues, por favor, Nar, no me pegues. Sí que es verdad que con esa ya armadura, además con la Stabi, lo podría estar pasando peor, pero es que es eso. Es un bichillo enano, es mono, pero es un bichillo que te va a estar dando básicos todo el rato, si no sí, con sí. El boomerang. Sí que Mikilu puede estar un poquito ya hasta las narices de este Nar. Y es pues lo sí. Que tú dices, a ver si se convierte ya en Mega Nar, que me deje al menos farmear un poquito sin que me toquen las narices. Ay, sí, pero mira, 10 minions a favor de este Nar, como era de esperar realmente en una línea así. Lo bueno de Cho'Gath es que te puede ir un poquito por detrás, que tampoco le hace falta una itemización demasiado cara. Que con que tenga mucha vida, al final bueno, le va a aguantar. Y uy, uy, uy. Sí, esto ya es quizás un poquito más preocupante, ni siquiera se han dado cuenta de que el equipo de G2 Vodafone se ha hecho este heraldo. En el minuto 12 también, muy temprano, un poquito como la partida anterior en cuanto a frenesí. Pero por su parte sí que lo van a contestar los chicos de Existence con este dragón de montaña, así que... Digamos que dentro de los males, más o menos, por lo menos, te va a quitar un objetivo. Sí, además que es un objetivo, un dragón de montaña bastante bueno, bastante efectivo. Y quieras ay, o no... Ay, espérate, disculpa que te corte porque aquí tenemos algo, pero no, el Cho'Gath ya nada. Empieza a aguantar. Ya voy a dejar de emocionarme cada vez que enganchen a Cho'Gath, porque Nar, amigo mío, tienes mucho pokeo. Pero burstear a un Cho'Gath no es tan sencillo ahora. Eso es. Y no lo que te comentaba. Al fin y al cabo, este tradeo creo que a la larga beneficia a Existence. Porque realmente el heraldo, vale, lo tiras ahora, posiblemente te lleves hasta a torre de medio y ya. El dragón de tierra lo vas a tener toda la partida. Lo vas a tener para tirar torres, para pulear mucho mejor el Xenashor. Y creo que es un intercambio positivo, pese a que ahora, como ya hemos visto, han perdido esta torre de medio. Pues sí. Yo es que tengo algo en... No sé muy bien el heraldo, intercambiarlo por un dragón, hasta qué punto puede ser beneficioso. Oye, espérate, porque Counter quiere hacer la del submarino. Uno, golpe, dos, golpe, tres, cuatro, sigue pegando. Tres cuartos de vida que le quita expurgar. Pero se gasta el curar, Oriana. Y suficiente. Ya está, un hechizo de invocador. Bueno, suficiente, que si no gasta ese hechizo de invocador, gasta su vida, ¿sabes? Claro, eso, digo suficiente a favor de Existence. Y es bastante, ya está. Ya ha sido rentable esta jugada. Un hechizo menos. Ahora, a seguir presionando. Además, este Twitch con barrera, que tiene ese extra de sustain por si acaso. También el incensario ardiente de Lulu. Es un Twitch que escala, escala, escala. Y además, llega ese momento de Twitch. Además, se acaba de hacer el rojo. Uf, cuidado. Ahora va a hacer mucho daño. Y por su lado está Tristana, que debe de tener una cantidad de oro acumulada bastante importante, porque lleva un rato sin... Bueno, no tiene todavía terminado el filo infinito y estamos en el minuto 15, vamos a hacer ahora. Debería de, sí, volver a base y ahora sí tener oro suficiente para hacérselo. Pero unos debería. Segunditos. Si no, bueno, realmente tiene espadonas secas. Quizá, mira... Vale, va a tirar ha tirado por sí. Fervor, cosa que quizá teniendo un Censer al lado no me parece tan buena idea. Es decir, con un support de Censer... Te renta mucho más hacerte daño de primeras que no esto que ya estábamos acostumbrados a ver de me hago espadón y tiro a por Static o Fire Cannon, etc. Y después ya me acabo el filo. Con un Censer al lado te renta más como ha hecho Counter en esta partida o la anterior, tirar a por el objeto de daño directamente. Pues sí, pero mira, no ha sido la opción que ha optado este Nyxerino, Tristana. Así que respetable, como siempre. Y ahora va a seguir farmeando. Va 20 minions por debajo de su rival, pero aún así, ahora tiene un poquito de farmeo, así que más tranquilidad para él. Y mientras tanto, el resto de componentes que están, pues, calmados, vamos a farmear tranquilamente. Mikilu se ha encontrado con Sendoja, tío. Otra vez tú por aquí, vete ya, déjame en paz. Ford, y además de eso, la manita de Ford. Se tiene que ir, es que no puede. Lo están haciendo muy bien ahora mismo los chicos de G2 Vodafone, haciéndole la vida imposible a un Cho'Gath que no le puedes dejar escalar.
Sí, es un poquito un inicio de partida como yo me esperaba. G2 dominando esas rotaciones. A G2 un poquito siendo el que lleva la batuta de la partida. Obviamente, si no fuese así, mucho mejor para nosotros. Pero que al menos por mi parte es algo que me esperaba. Sobre todo ya después de ver aquella partida del sábado, aquella primera que jugaron contra Asus. Y hicieron lo mismo, dominaron ellos todo el rato. Y a ver qué va a pasar aquí. Aquí Miki lo aguanta mucho, pero si lo stunean, si no le dejan que se escape, es más complicado. Están diveando, pero es suficiente para acabar con la vida de Miki y Nar. No hace falta ni que se convierta en Mega Nar, siendo chiquitín, se lleva la kill. Pero mientras tanto, torre que se ha llevado el equipo de Exit. Así que relativamente rentable. ¡Ay, Arven, que te queda un cuarto de vida! Oriana te está explotando, pero espérate. ¡Madre mía! No tenía curar, no tenía nada. Se gasta el destello y aún así, Indra acaba con su vida. Muy buena jugada por parte del mid laner de Existence, que demuestra que baneame LeBlanc, baneame lo que tú quieras, que te voy a sacar siempre un campeón extra con el que destrozarte. Qué bueno que eres, Arven. Sí, qué es bueno que eres. Es que es eso. Arven, yo creo que le das hasta un Heimerdinger y te va a hacer estas cosas, ¿sabes? Este es el típico que te juega Jarvan a Pei con el combo de bandera y ya te mata, es que es suficiente. Sí. Counter ahora se va a llevar la torre de medio. O no, no le veo la vida a la torre. Esto es algo que tienen que cambiar del espectador. Por favor, Riot Games, escúchanos. Cámbiame Charin esto porque me gusta ver la torre. Viendo, por favor, manda el mensaje a los jefes, ¿no? No, pero es que esto es cosa del espectador. Esto es, siempre no se puede evitar, claro. Si no, se toquetea muchísimo. Aquí, por una vez, no vamos a echarle la culpa a los de arriba, sino directamente a Riot. Por eso digo, como sé que Charin ahora mismo está viendo este stream, porque me lo dice mi corazoncito, transmíteselo a tus compis de Riot, que mejoren esto del cliente, del espectador, que deje ver las vidas en las torres. Karim, por favor, en el espectador, las vidas de los monstruos se ven abajo, no arriba, ya está, solo cambia eso, suficiente, no hace falta que toque nada más, ya está. Mientras tanto, lo que tenemos es una partida, minuto 18 y 29, minuto 18 y 30, 4-4 en el marcador, el 2K de oro de ventaja para G2 Vodafone, pero igualdad en torres. Y ese dragón de montaña que a la larga a Existence, como hemos dicho, pues le puede beneficiar. Correcto, el heraldo, pues sí, tiró la torre de medio, pero ¿dónde está el heraldo? Ya no está. Esa mejora que te da el heraldo la vas a tener a minuto 20, 30, 40, 50. Entonces sí que le ha beneficiado a Existence. Y espera, esto no sería suficiente. Cataclismo de Yerman para ver si puede hacer algo contra este Juani, que está totalmente encerrada, pero es que ha recibido una barbaridad de daño por parte de Nar. Se tienen que retirar al final. Cuatro jugadores de Existence han tenido que ir a intentar acabar con este Juani y no han hecho absolutamente nada. Y espérate, porque Nar viene por el río. Sí, sí. Nar viene por el río al 2 contra 2, porque Yerman realmente ahí no cuenta, mientras que Orianna está haciendo lo que le da la gana abajo. Y esto es preocupante para Existence. Sí, ha sido una rotación que no te ha acabado de... Counter ya, es que Counter me lo espero todo de él. Digo, aquí se echa para adelante y la lía. Este hombre está muy loco. Es el típico jugador agresivo que muchas veces te sale bien. Cuando te sale bien quedas genial, pero cuando te sale mal es como, ¿por qué no habré sido un poquito más defensivo? Claro. Ay, que me llevo el bufo, que me llevo, que no os acerquéis a mí. Ahora mismo, un miedo que le tienen a este combo de Nar con este Juani. ¡Ah! Te han pillado. Media vida fuera, tres cuartos de vida. Somos cuatro personas, pero soy Sendo, soy un Nar. Llevo cinco kills. Eso lo sabías. Y además, mira, minuto 20. Están perfectamente posicionados para hacerse este Barón Nashor. Vamos a ver si Existence consigue defenderlo, consigue aguantar al menos el tiempo suficiente para que Ninten reviva. Pero espérate, porque si muere alguien, esto va a ser Nashor. Nikilu, aguantas mucho, pero no es suficiente. Nixirino acaba con este Cho'Gath. Se dirigen directamente al Nashor. Una lástima. Sí, Nashor, no creo que lo puedan contestar, pero mírate que listo. Counter no lo podemos llevar el Nashor, pero al menos, a ver si por lo menos claro, conseguimos llevar una torre. Y ojo es Victor, que lo quiere robar. Ojo es Victor. Se mete dentro todo, pero le ha sacado. Tristana tiene como de bandera, no es suficiente. Se lo lleva este Juan y ahora mismo estás vendidísimo. Otra kill más que se lleva el bueno de... la buena de Orianna, perdón. Y la ventaja de oro que empieza a dispararse. 6K de oro a favor de G2 Vodafone, que ahora Counter te han pillado. Te ha pillado Nar. Puedes tirar la torre. Tira la torre. Pero lo va a pagar con su vida, no porque tiene un enemigo al lado. Y es Nar el que acaba muerto. Sendo, no eres inmortal. Llevas 5 kills, pero acabas de morir y acabas de regalarle una racha a un Twitch que te lo va a agradecer, pero muchísimo.
Sí. Más un dragón más que se van a llevar ahora los chicos de Existence, que parece que sean ellos los que se han llevado el Nashor, que quieren seguir presionando, quieren seguir manteniendo el ritmo constante que han mantenido durante toda la partida. No quieren que esto se pare, no quieren dejar que G2 Vodafone controle la partida. No, sí que es verdad que está moviéndose mucho mejor, pero aún así Existence está sabiendo responder a lo que va pasando en la partida. Es que es verdad que tenía esa mala suerte de Nintendo de ser cazado, una cazada un poquito para darle una colleja porque tenía visión. No sé qué pasaba por su mente, pero vamos. Debería haber estado viéndolos. Ha sido ese Nashor por una torre y una kill que has matado a un Narc y va 5-1. O sea, ahora mismo Counter se puede comprar un chale en Marbella. Pero fíjate, fíjate, porque vuelven a pillarle, pero nada, simplemente ese Juan y lo que quería hacer era zonear mientras Tristana hacía la labor de Tristana. Y ahora Counter, amigo mío, ha sido cazado, pero tiene suficiente protección para aguantar y pegarle el teléfono, algo que tuneado no puede, y muerto muchísimo menos. Adiós, también acaban con la vida de Cho'Gath, siguen presionando, pero me parece a mí que se va a quedar aquí la acción. Jarvan se queda a poquita vida, y esto va a ser torre de inhibidor, si no inhibidor también, a favor de G2 Vodafone. Sí, realmente. Claro, pero además han cogido a Counter muy en la prole. La han metido mucho daño, mucho CC. Tienes a Lulu que te ha podido tirar todo, pero aún así. Después es como que ese Juani lo ha cogido y ahí se ha quedado. Ahora mismo la fuente de daño más grande de Existence es Counter. Sí, totalmente. Quizá necesita a lo mejor medio ítem más para poder hacer daño. Entonces es eso, se han podido tirar encima suyo, además con esa presión de los super minions y todo. Pero, claro, realmente no había otra respuesta, porque ahí mismo o te pegas o te lo van a tirar todo, porque están metiéndote toda la presión con esos minions bufados, con el Nashor. Ay. Nada, esto va a quedar nada. O no queda nada, porque madre mía, Orianna acaba de desmontar a Counter, tiene muchísimo daño. Es Peter que va a dar vida. No quiere acercarse a sus compañeros y asesinato doble que se lleva esta Orianna, esta robotita de G2 Vodafone. Y la partida que se pone muy cuesta arriba para Existence. Ahora mismo G2 Vodafone solamente tiene que seguir jugando como está jugando, seguir presionando y Existence a esperar el error. Esperar el error, no puede hacer otra cosa. Se juntan además los 5 en medio, tienen que defender además un 5 contra 3. Mientras que, no, al final se van a dividir. Tienen por un lado 3 jugadores, por otro lado 2. Y además, ¡oh, qué barbaridad! El daño que está haciendo, el daño que recibe este Cho'Gath-Gnar gigante. Gnar hace lo que quiere. Ingeniero que en media vida fuera, aún así es suficiente para acabar con la vida de Cho'Gath. Esta vez ha sido Orianna quien ha acabado con él. Y a lo tonto se han llevado también la torre de bot, el inhibidor de bot. Muchísima presión, minuto 24. Al menos ya no hay bufo de Nashor, pero esta partida está muy, pero que muy difícil para los chicos de Existence. Ahí, espérate, cataclismo de Jarvan, a ver si puede conseguir hacer algo. Nada, es que termina volatilizado y solamente por la vida de Janna, pero es que Janna no es la fuente de daño. Yo vuelvo a la al aire por parte de Orianna. Counter que hace mucho, mucho daño. Adiós, Endo, adiós, muy buenas. Pero una torre fuera, y mira lo que tienen ahí. Tienen una barbaridad de super minions que dejan la torre de Nexo a un tercio de vida. Mientras tanto, Nixerino, que hace lo que le da la gana y tira una torre de inhibidor prácticamente mientras se va. Esta jugada ha podido defender Existence, pero G2 Vodafone, que está haciendo ahora mismo, está paseándose. Sí, realmente G2 Vodafone es, tal y como está la partida, es lo que tienen que hacer. Ellos están jugando como deben de hacerlo, están metiendo toda la presión en las líneas, están buscando esos engage porque saben que probablemente los acaben ganando. Creo que Existence está pecando bastante de cazadas. Han sido tres jugadas, tres cazadas, tres momentos en los que el rival se te ha ido de las manos. Y bueno, ahora simplemente yo creo que queda un poquito esperar. Esperar a que se regeneren los inhibidores. Esperar a que... Bueno, el buffo de Nashor creo que ya ha terminado. Sí, ya se fue. Pero de hecho, vienen dos minutos, sí. el Nashor, así que sí. Esperar a que simplemente G2 cometa un error y, sobre todo, proteger a Counter. Counter ahora mismo es el que tiene que darle la vuelta a esta partida. Sí, uy, madre mía, media vida que ha perdido Janna simplemente con un stun de Syndra, pero aquí viene una oleada de minions. Bueno, por lo menos Counter con ese huracán
puede limpiarlo bastante bien, pero fíjate, es que le queda un soplido. Si Tristana pone la bomba, esto sí, corre, así es, ahí la no tiene. Le va a hacer ni falta. Ni bomba, ¿para qué te pongo la bomba si luego te la puedo poner a ti? Tengo rango de sobra. Y G2 Vodafone que puede decidir si rotar o no rotar y quedarse metiendo más y más presión como está haciendo durante toda la partida. Vamos a ver lo que ocurre por ahora. Tenemos a todos los jugadores viendo el juego. Madre mía, vaya cataclismo. Se queda muy bajo de mira. Terminan con Yarvan adiós Oriana. Uno por uno por ahora. Chogas en medio, aguanta lo que no está escrito, pero termina además matando. Hasta Sejuani. Esta teamfight está siendo para Existen. Sendo, no puedes, te queda nada de vida. Y ojo, espérate, porque Counter acaba de morir a manos de Tristana mientras todos perseguían a Sendo con uno de vida. Al menos se lleva la vida de Stenar, la buena de Syndra. Pero ¿qué has hecho, amigo Counter? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te vas? Creo que se ha confiado un poco. Creía sí, que. Sí. Es que claro, Tristana lo tonto iba 3-0. Se ha llevado la kill 4, pero es una Tristana con 3 ítems. Lo mismo no te deberías haber confiado tanto. Madre mía, sí. Ha sido un poquito el túnel visión. Ahora mismo acabo de reventar esta. Bueno, le estoy dando muchos honores a Counter, pero ojo a lo que está haciendo Arven. Arven sí, va 5-0. Sí, sí, sí. Arven está metiendo un daño brutal. Cuidado, pero ha sido un poquito túnel visión. Counter ha dicho: vengo de reventar a daño esta teamfight, aunque las kills se las haya llevado otro. Creo que me puedo hacer a Tristana uno para uno. No, compañero. Tiene 3 ítems por 2.5 tuyos. Además que estaba Janna también ahí al lado suyo con los escudos, con el Tenser. Con todo. Sí, tenía las de ganar esta Tristana y de hecho ahora plantean este segundo Baron Nashor que lo tienen bastante, bastante fácil. No se atreven prácticamente a salir, aunque hayan visto que están ahí. Y espérate, porque los Vodafone lo cancelan, no lo cancelan, no saben qué hacer. No debería. Lo tienen. No lo van a cancelar. Segundo Nashor, que se van a llevar ahora en el minuto 28. Los que existen está esperando a ver el fallo del rival. Pero es muy difícil que hagas dos teamfights muy, muy, muy buenas. Han tenido una. Pero dos, pues ya te digo, quizás es más complicado. Y Tristana sigue creciendo en objetos. Además, ahora con la redención que se ha comprado esta Janna, por lo que el cataclismo de Yarvan ya no va a ser tan efectivo. Tira el cataclismo, te contesto con la redención, te contesto con el Solari. Y por mucho que me hagas, tengo escudos, tengo curaciones, tengo lo que quiera. Muy buen momento de partida para G2 Vodafone. Como digo, Existence a esperar la épica. Sí, Existence ahora mismo va a tener que tener mucho cuidado de que, de primeras, que no se cuele de nadie, de segundas, cuidarse muy bien ellos solos. Y vamos a ver qué acaba pasando. Ahora sí, lo que tenemos es a Tristana haciendo la que hacía Counter antes, que era reventar el inhibidor. Y ahí han pillado a Cho'Gath, no es el mejor objetivo, pero aún así gastan mucho, pero acaban con su vida. Y mientras tanto Sendo, que también quiere llevarse el inhibidor de medio, dos inhibidores fuera. Esta partida está prácticamente vista para ascendencia, además se gasta el destello. Cataclismo de Yarvan para acabar con la vida de Oriana. Esto está siendo una locura, no es suficiente. Kill para Tristana, kill para Oriana. Así ya tenemos 3 kills por parte de G2 Vodafone y Nixerino haciendo lo que tiene que hacer. Dejadme tirar el nexo, que soy una Tristana, yo no mato jugadores, yo destruyo torres y victoria esta vez para G2 Vodafone. Nos hemos quedado fuera. Segundo clasificatorio no ha podido ser. No, bueno. Muy buena partida de G2 Vodafone, es cierto. Han jugado mejor, que te voy a contar, que no sepas ya. Y han ejecutado pues su plan como tenían que ejecutarlo al final, ¿no? Sí, es cierto que se han movido mucho mejor. Han sabido dónde ir a hacer daño. Sejuani prácticamente es que la línea del top era un 2 contra 1. Tus intereses pasaban porque Sendo tuviese esa ventaja, porque Cho'Gath no continuase creciendo. Después Existence ha cometido varios errores, como durante esos movimientos de G2 se han quedado un poquito. No han sabido responderlos del todo bien, algunos sí, otros no. Esos que no los ha utilizado G2 para seguir aumentando esa ventaja, para meter presiones en las líneas. Después han habido un par de cazadas bastante, pues eso, un poquito para darle una collejita a los jugadores. Han habido cazadas que la primera ha significado un Nashor, la segunda ha significado creo que una torre de inhibidor y el propio inhibidor. Entonces ha sido eso, no se podía fallar. ¿Por qué? Porque si fallas G2 te lo va a aprovechar. ¿Qué ha pasado? Has fallado, G2 lo ha aprovechado. No,
Ha sido un poquito eso. Pues bueno, al final no vamos a tener a Existence en esta siguiente ronda ya. Pero estoy seguro que el siguiente clasificatorio lo volverán a intentar. Y aún así, vamos a decir que estamos a principio de la temporada. Estamos a principio de año de roster. Entonces, pasado mañana tenemos un partido que también vamos a dar aquí en Existence Televisión. Estaré yo también. Imagino, Valhalla, que tú estarás detrás de los jugadores ya pegándoles las collejas que les tengas que pegar. Sí, yo en principio es eso. Hoy he venido sustituyendo aquí a Bondalf. Y como tú dices, en principio, tanto para el jueves como para el siguiente clasificatorio, estaréis vosotros dos. Y espero que se nos dé bastante mejor. Sí, ha sido una partida muy buena, una partida contra un rival que en principio era un poquito más sencillo, luego esta otra ha sido un poquito más complicada. Así que lo que sí que vamos a tener, porque no vamos a tener más League of Legends por ahora, pero sí que tenemos CSGO, que tanto el equipo principal como ambos equipos van a estar jugando ahora. No me equivoco, a ver si por el chat nos pueden pasar el enlace donde se está emitiendo, donde se va a emitir. Oye, se va a emitir aquí, estoy pensando. Sí, es verdad, se va a emitir aquí, si nosotros cerramos ya, por supuesto. Madre mía, se nota que son altas horas de la tarde-noche. Ya estamos ya un poquito casi hasta las arriba. 9. Me ha venido el túnel visión ya y me he puesto a pensar en otras cosas. Pero bueno, Existence, que queda Existence para rato, eso sí que estoy seguro. Sí, sea de LoL, sea de Counter o sea de Parchís, que creo que no tenemos equipo, pero bueno. Ay, por ahora, tú dale tiempo al tiempo, Existence sigue creciendo. Sí, sí. Existence nunca ha muerto. Que hashtag, hashtag Go Existence. Y ahora somos de Counter. Espérate, estoy aprendiendo los hashtags ahora, después de estar, bueno, no sé, un tiempo ya casando aquí. Nunca es tarde. Así que, chicos, creo que esto ha sido todo por hoy. Un placer haber estado aquí en Existence TV. Un placer, Valhalla, por habernos acompañado. La verdad es que tener a alguien de dentro se agradece. Y nada, y gracias a mí, o sea... gracias a ti, hombre. Claro, tengo más hambre que otra cosa. No, gracias al club por darme esta oportunidad, por confiar en mí para sustituir a un grande como es Bondalf. Bondalf es insustituible, pero bueno, por ocupar su lugar en el día de hoy. Y poquito más, me lo he pasado muy bien, ha sido una experiencia que me ha gustado y voy a estar encantado de repetir cuando se necesite. Ah, y cuento contigo entonces. Y, por supuesto, siempre que quieras. Pues nos despedimos ya entonces, un placer haber estado aquí junto con todos vosotros y nos vemos el jueves, pero no os vayáis porque tenemos ahora mismo Counter en nada, ya, vale, hasta la próxima. Adiós.